Amigos pescadores, buen día. Bueno, 5 de octubre, sábado, estamos acá en Puerto Norte, frente al Aeroparque. Vamos a pescar pejerreyes. Escucharon bien, pejerreyes todavía. Así que vamos a hacer uno de los últimos intentos. Ya están otras especies como bogas, bueno, variadas. Pero yo creo que todo octubre se va a estar pescando pejerrey por las condiciones climáticas que tenemos. Así que vamos a intentar llevar unas lindas imágenes de quizás los últimos pejerreyes de la temporada junto al guía Galatea Pesca. Buen día, ¿qué tal la Galatea Pesca? Lindo día, ¿eh? Toma, Jorge, regalito de Cauque Pesca. Ah, bueno, muy amable. Linda bollita para probar. ¿Cómo no? Para el pesca acá en el Río de la Plata, ¿eh? Haremos una linda línea. ¿Dónde lo vas a pegar? ¿En el lugar ahí? Mira. Acá. Ahí va. Queda ahí, espectacular el espacio. Sí, ah, no sí, sé sí. Si da para el ancho del baño, ¿no? No, pues se puede cortar un poco. Dale, dale. No hay problema. Gracias. Bueno, ¿todo? Muy amable. Ah. Gracias. Bueno, Jorgito, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Gabriel? Bien, octubre y seguimos detrás de los pejerreyes este año. Sí, vamos a ver si aguantan hasta la semana que viene. Se está estirando un poco la temporada y hay buenos tamaños, ¿no? Sí, hay lindos tamaños. Entró en esta zona, entró un poco más tarde el pejerrey y se está yendo también un poco más tarde. Bueno, hoy es 5 de octubre, sábado, y sí. Vamos tras los buenos pejerreyes del Río de la Plata, ¿no? Esperemos tener suerte. Haremos lo posible. Si quieren comer, encantado de la vida. Bueno, no hay problema. Dale, Jorge, gracias. No, de nada. Al agua para garetear bien, importante para garetear en el río. Vamos a tener sol de frente hoy, parece, ¿no? Medio complicado para ver las boyas. De este lado está robado. Espectacular. Bien. Pasó. Gracias. Servicio a bordo. Espectacular, cafecito a la mañana. Vamos. Ahora sí, completo. Espectacular. Vamos. Un cafecito con media luna. A bordo. José, me parece el primero lo saca José. Mirá en el palito pescador. Vamos, mirá cómo se ve el agua clarita, se ve el pejerrey, ¿viste?
Vamos, el debut. El infalible palito. Bien, José. Mostrando el camino. Ahí va. Muy bien. Mostrando el camino. Andamos bien, andamos bien. Chiquitito. Sí. Sácalo de aquel lado. Sí. Y pescó bastante abajo. Es chiquito. Dale para allá. Bueno, para donde vos quieras, dale. Vamos con la variada, Sí, la variada. Seca, variada. Ya aparecieron los doradillos. Sí, sí. Y acá todavía están los pejes. Peje. Chiquito, pero peje. Toma, a ver. Ahí está grabando, mira. Ahí está grabando. Para... Ahí. Ahí va. Con la escaupe. Ahí está. Alguna gracia. No. Es larga la línea esa, ¿viste? Sí. Es un poquito mejor. Acá atrás. Primer plano sale Don. ¿Cuánto es el nombre? Héctor. Ahí viene Héctor con su primer peje. Me parece que se plantó lindo este. Sí, espero que no. El otro también era bueno que se te fuera. Este, no hay... al menos se lo ve ahí. Vamos. Es buen pescado. Mira la cola que tiene. Uf, buen pescado. Es grande, grande. Vamos. Los matungos de octubre. Uf, qué pescado. Vamos, Héctor. Vamos. Pescador. Bien, bien, Héctor. La vida, que te vengas a venir, guacho. Sí, dale un poquito. Paso. Bien, Héctor, Vamos que hay más, Parece que están por la popa. Sí. Mejor. Para lo de atrás. Sí. Jorge. Y Jorge con la línea de dos punteros. Y arriba, Bien a flotes, Arriba. Lindo peje. Ya está. Ah, ya está, gracias. La estradita, la barcelada, bien arriba te picó. Bien arriba. La boquita.
filé de pejerrey, Espectacular. Octubre seguimos con pesca. Cabeceando, ¿no? También acá con esto, eso parece más grande. Mira, acá. Sí, sí, sí. Disfrute. Como pelea, No, no, ya es peleador. Acostumbrado a estar nadando gran distancia en el río, ¿viste? Lindo pez. Mejoró el tamaño la tarde. Sí, señor. A ver, lo ponelo bien. Ponelo para la fotito. Mejor que... Vamos, las cauques. No está tan mal, con la cauque el palito. Vamos. Vamos, Gabriel. Otro pescadito. Muy bien. Sí, como un cañonazo. Muy bien. Seguimos acá en el río. Bueno. Vamos, Gabriel, que viene. Venimos con otra especie. Y están picando. Es un amarillo. ¿Es un amarillo? Sí. Me parece que es un tegobi. Dorado. Bueno, dorado, ¿sí vos? Puede ser, sí, yo lo vi medio más. Es un doradito, sí. Se va a cruzar. Un doradito. Son bravos, sí. Por eso no me gusta. Para mí es por eso. Mirá qué dorado. Ah, lindo. Ah, no. ¿Dónde está el coco? Está ahí atrás tuyo, apoyado en la puerta, mirá. A tu costado izquierdo. ¿Agarrás? Sí. Mirá qué dorado. Oh. Bueno, con la liguita de pejerrey. Mira, mira. Sí, mira. Tuve bastante suerte, digamos. Mi antes viene agarrado. Sí, sí. Del costado de la boca. Claro, sí, del costado.
Automático. La caña acá sola y la caña se te la y te está haciendo moviendo la carnada así. Claro.